¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El comercio de la moda en España sigue sufriendo los efectos de la grave crisis desatada a causa de la pandemia. Las ventas en las tiendas especializadas en ropa, textil, hogar y complementos se hundieron un 30,2% respecto a 2019, según los datos provisionales del indicador de comercio de moda. Con este nuevo descenso, el sector acumula una caída de las ventas del 40,4% respecto a antes del COVID-19. Tenemos comunicación con Hilario Alfaro, él es el presidente de Madrid Foro Empresarial. Don Hilario, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo definiría usted la situación del comercio en estos momentos? Bueno, pues desde hace mucho tiempo lo que estamos pidiendo es que nos ayuden, porque con caídas como poco, como has dicho, del 40%, es imposible mantener los puestos de trabajo que creamos en su día o que ahora tenemos en los ERTES, pero necesitamos esas ayudas directas ya, porque si no, hay muchas empresas que cuando les lleguen van a estar cerrados. Hoy hemos conocido estos datos, este indicador con respecto a las ventas en moda, textil, complementos, hogar, que los cifran efectivamente en un 40% por debajo a como estaban antes del inicio de la pandemia. Pero si hablamos de otros sectores del comercio, ¿estarían en una situación similar o incluso peor? Bueno, depende del sector. Yo creo que en el sector alimentación están bastante mejor que nosotros. Bueno, yo creo que el sector alimentación es el único que ha crecido. En el sector de electrodomésticos, durante la pandemia, los meses de cierre, sobrevivió, incluso subió. Luego ya una vez que han pasado 8 o 10 meses de aquello, ha vuelto a caer. Pero estamos hablando de un sector en todo el comercio que es 1.700.000 personas que se dedican al comercio, el 13% del PIB. O se le protege sector por sector o no sé el tiempo que aguantaremos. Y, señor Alfaro, ¿el comercio online ha podido ayudar a salvar en algo la situación o apenas ha sido significativo? Bueno, te digo lo mismo, Javier, depende del sector, pero en general ha disimulado un poco la situación, pero no ha tapado el agujero que nos hicieron los 3 o 4 meses del confinamiento duro, más toda la caída del turismo, que eso ha afectado sobre todo al comercio de moda, y desde luego no ha tapado ese agujero ni un 10% de la caída total. Ustedes llevan un año y medio reclamando toda una serie de medidas. A estas alturas, después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento, ¿el gobierno ha tenido a bien concederles algunas de sus demandas? Pues hombre, quitando el alargamiento de los ERTES, aunque haya sido un sufrimiento trimestre a trimestre el haberlo tenido que negociar, y ahora ya parece que se va a alargar hasta octubre y yo espero que se llegue a fin de año. En el tema de los ICOs, de 1 año a 2 y de 5 a 8 también nos hizo caso, pero todo el resto de las medidas, que son 8 o 10 más, ninguna. La próxima que yo creo que tiene que tener en cuenta son dos, es reducir el tipo general, que estoy seguro que no nos va a hacer caso, del 21 al 19 y en el caso del turismo del 10 al 7, y desde luego no pagar el impuesto de sociedades del 2020 cuando tu facturación ha caído un 40%. Cosa que tengo yo muchas dudas de que vaya a ser así. Y desde luego lo que sí parece que va más avanzado es el tema de las ayudas directas a los sectores con los 140.000 millones que vienen de Europa, que siempre estamos hablando de lo mismo, pero nunca llegan, y o llegan ya y demostraría la eficacia
el gobierno, cosa que tengo mis dudas, y sería una tabla de salvación para muchas empresas, pero cada día que pasa es más difícil, quedan menos empresas y menos puestos de trabajo. Yo le iba a preguntar si mantienen ustedes una línea abierta de interlocución con el gobierno, pero teniendo en cuenta que no les hacen el más mínimo caso, no sé si preguntarle si vale la pena hacerlo. Bueno, nuestra obligación es tender la mano al gobierno que sea de cualquier color, trabajar en positivo y hacer propuestas que, como siempre te he dicho, si no tenemos imaginación, copiamos las que están funcionando fuera, pero visto lo visto, el descontrol que hay con las vacunas y con absolutamente todo, el estado de alarma, sí, ahora no, ahora vamos a ver cómo lo ponemos otra vez, tal. Pues bueno, y que una ministra hace 4 días te dice que es bueno, que es el momento de empezar a pensar en las empresas y en los puestos de trabajo, pues se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, es lo que hay y con este partido tenemos que jugar. Nuestra mano siempre va a estar tendida a hacer propuestas positivas y ojalá no caigan en saco roto. Pues desde aquí, un día más, hacemos un llamamiento a todos nuestros espectadores a que fomenten su comercio de proximidad. No dejen ustedes de ir a las tiendas de su barrio, que ellos están allí, han puesto todos los esfuerzos necesarios para mantener medidas higiénicas y de seguridad y hemos de corresponderles manteniendo una buena vecindad. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, nos mantendrá al corriente de cómo vayan las cosas. Muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, por vuestro interés siempre. Muchas gracias, hasta luego. Doña Ana, año y medio de pandemia, año y medio de crisis económica y los comercios que no acaban de no acaban. Solución. Y sobre todo pues la industria textil, en un año en el que hemos estado teletrabajando con la mitad en pijama. Desde casa. Yo soy una usuaria de la mitad en pijama, entonces pues lógico. Hoy voy vestida para aquellos. Pero sí, ha sido un año difícil en el cual pues los pijamas, los chándal ha sido prácticamente la indumentaria para estar en casa. Entonces, pues lógicamente ha sido uno de los sectores más castigados. Pero sí que es cierto que hay grandes sectores textiles que, sin embargo, la venta online sí que ha crecido mucho. Lo que pasa es que la venta online, cuando hablamos de ella, generalmente atribuiríamos las cifras otra manera. A esas grandes compañías internacionales, grandes, sí. Multinacionales de distribución, claro, sí. Que no necesariamente hacen un buen favor a los pequeños comercios, no. Aunque también tengan sus páginas web. Claro, y no tributan igual, porque suelen no tributar en islas en alta mar, y no pagan a las tiendas el mismo precio, claro, que cobrarían ellas. Claro, no. Aprovechan entonces, un poco ese monopolio que tienen. Exacto, ¿eh? Las grandes firmas, pues... luego esos beneficios no es como si tuvieran una tienda física, con lo cual no contabiliza exactamente igual y los beneficios ahí son grandes, pero sí que es cierto que muchas pequeñas y pequeños negocios han entendido también esto como una forma de cambiar también su negocio. El otro día veía en una noticia de una tienda, me parece que era un pueblo de León, y que todos sus productos ahora, más del 60%, una tienda en un pueblo de León, ahora lo vende a través de Internet. Entonces, el hombre se hizo su página y está contentísimo porque ha crecido muchísimo. Ya no tiene el ámbito pequeño de su pueblo o los pueblos cercanos, sino que ahora la mayoría de su negocio lo vende fuera. Entonces, esto ha sido también un cambio de tendencia para esta tienda que va a ser en concreto, pero insisto en que mucha gente, sí, ve que efectivamente puede haber una mayor demanda online por parte del, sí, comprador, pero lo hacen a través de esos grandes canales y no, no, de no, las es una tienda tiendas. Ya, pero sí, sí, que en esta tienda en concreto lo ha conseguido. Hay, ¿no?, tiendas pequeñas y luego pues a plataformas, en lo cual pues que también para un comercio más justo y que también los usuarios vamos a cambiar nuestra forma de comprar y cómo queremos a lo mejor productos de una mayor calidad o cosas que realmente más cercana. Entonces, estamos ante un cambio de modelo que va a cambiar muchísimas cosas y en esto nos tenemos que adaptar, tanto empresarios como los consumidores, a algo que es muy nuevo y entiendo que habrá personas que no están muy familiarizadas con las compras en Internet, pero los bancos están cambiando su modelo de negocio porque están apostando por la banca digital y la forma de consumir y de comprar va a pasar inevitablemente sí o sí
por la compra digital. Hombre, mayoritariamente. Has puesto el ejemplo de los bancos que precisamente acaban de anunciar despidos masivos, sí. Y verdaderamente también hay que intentar conciliar sí, con esa economía sí. digital con la preservación de los puestos de trabajo, porque al final de lo que se trata es de que la gente tenga dinero para vivir y tenga un trabajo digno. Entonces, bueno, pues ahora estamos en una situación anómala, entonces lo primero que hay que hacer es volcarse en conseguir que todo el mundo o la inmensa mayoría de la gente se vacune. Ahí es donde hay que poner todos los esfuerzos para recuperar la normalidad y, mientras tanto, a todos esos comercios que están pasando por tantísimas dificultades, aparte de ayudarles con los ERTE, intentar que no paguen impuestos o que paguen el mínimo de impuestos posible, de tal manera que no tengan que cerrar y que puedan, cuando todo esto pase, Dios quiera que pronto, puedan continuar con su actividad. Y a eso es a lo que tenemos que aspirar. Yo, de todos modos, porque he visto a Hilario Alfaro, yo cada vez que voy al Congreso, subo y bajo, me lo cruzo por la calle, en la tienda, y hemos hablado mucho durante estos meses. Lo estaba pasando muy mal, tiene dos tiendas, y lo estaba pasando perfectamente mal. Estaban bajando la facturación meses, el 70-80%, luego se ha estabilizado en un 40%, y la verdad es que tomar el café con él de vez en cuando y escuchar estos dramas no deja de ser realmente ilustrativo de lo que ha pasado. Dicho eso, para hacer un buen análisis, antes hablábamos de que la política significa desarrollar ideas, desarrollar ideas transformadoras, ¿no? Pues para atacar la pandemia, desde el punto de vista económico, había que hacer dos cosas. Una, aplicar unas recetas económicas, que nosotros hemos considerado que son fallidas, pero bueno, hoy el tiempo lo dirá, el tiempo lo está diciendo. Y dos, los gobiernos tienen que ser buenos gestores, la política y la gestión. Y ahora vamos a pasar el examen de si el Partido Socialista es o no es un buen gestor. Hoy es 10 de mayo, 10 de mayo, ha pasado ya un cuatrimestre de este año. Todavía no se han aprobado los proyectos en la Comisión Europea. Todavía, hasta que no se apruebe, no se va a territorializar el gasto en las comunidades autónomas. Cuando lleguen los fondos a las comunidades autónomas podrán lanzar sus convocatorias para atender las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. La convocatoria, como muy temprano, aparece en el mes de octubre. ¿Van a tener solamente un mes para ejecutar la actividad? Este año no llega. Este año no va a llegar. Y es que hay que empezar a decirlo, no se puede estar jugando minuto a minuto, igual que con los ERTES, venga, a ver si ahora lo prolongo, no van a llegar porque no hay tiempo material. Y no es culpa totalmente del Partido Socialista, es que materialmente no hay tiempo, pero es que no lo han dicho. Están jugando con la ficción y con el espejismo de que van a llegar. Todavía no han aprobado los proyectos ni las líneas subvencionales la Comisión Europea, que tiene que aprobar los proyectos de 27 países. Y desde luego, que yo sepa, no se ha multiplicado el número de recursos humanos que tiene la Comisión Europea para mirar todos los proyectos de otros países europeos. Eso es cierto. Hasta que se territorialice, lo digo porque sinceramente que por responsabilidad el Partido Socialista debería empezar a decirlo. Este año no va a llegar, porque hay gente como Hilario que está esperando que llegue. Y cuando le digan en septiembre o noviembre, no ha llegado. Pero... pues entonces, ¿qué harán? Mario, pero por ejemplo, para la compañía Plus Ultra se ha llegado. Sin duda, ese es el gran problema. ¿Y para otras compañías? ¿Por qué? ¿Y para otras compañías? Porque no es del fondo de recuperación, es del fondo de capitalización que tiene la SEPI y es un disparate. Y es un disparate porque de haber habido concurrencia competitiva y haber analizado diferentes proyectos, Plus Ultra no habría entrado en la vida porque es un disparate. Bueno, volvemos al, y lo discutimos aquí una vez, que son los técnicos del SEPI los que dicen y aprueban, o sea, no tiene nada que ver con la política, que es cierto, sabes que en eso yo nunca he hecho juicio. Pero sí que es cierto que al final la Unión Europea es la que va a dar el dinero y que tiene que aprobar los planes, o sea, que efectivamente, y que en España hemos tenido, gracias al funcionamiento de los ERTE y también ayudas que han tenido pequeños autónomos, se ha podido salvar la economía, cosa que no hizo el Partido Popular en la anterior crisis, que las ayudas directas a la empresa no llegaron. Y en la Comunidad de Madrid, ayudas directas a los empresarios tampoco han llegado. Ala. Entonces, gestión, sí. Se ha tomado, que se tienen que seguir tomando medidas y gestionar cuando llegue ese plan con esos miles de millones, también, claro, claro que sí. Pero porque no se han cerrado muchos comercios y muchas tabernas,
Se les ha dejado trabajar porque al final hay que plantearse también ese modelo económico que queremos, que es el de la subvención o el de permitir que cada negocio una peluquera, sea capaz de sobrevivir por sí mismo. Claro, hay negocios que inevitablemente en el centro de Madrid, claro que puede abrir su negocio y se va a llenar, pero dile un negocio en una calle pequeñita de otro, un pueblo, que Madrid no solo es Madrid, hay muchos pueblos, hay ciudades, en el cual no pasan a diario 100 personas para llenar su bar y a lo mejor entran 4 parroquianos, y a lo mejor solo mantener el bar abierto con los gastos de la luz más el alquiler, pues si no hubiese sido por esas ayudas, pues no podría abrir. Pues claro que les hubiese encantado, a todos nos encanta seguir con la actividad, pero hay negocios y negocios y hay que llegar a todo. Pero hay negocios que sí que pueden tener su actividad, pero hay negocios como una peluquera que a lo mejor solo le entran 2 personas en el día y dice, pues es que para esto cierro y tengo la ayuda. Pues ahora me pongo yo. Ajusta, entonces, no es que quiera tener su negocio cerrado, es que estamos en una pandemia y con unas medidas sanitarias que también la gente, por miedo, por lo que ha sido, no van a determinados negocios. Pero ¿cuál es la pregunta que formularía? Sí, depende de dónde estén. Ana, ¿cuál es la pregunta que formularía ahora mismo un espectador que es un peluquero, una peluquera, un esteticista o lo que sea? La pregunta es, ¿cuándo van a estar las ayudas? Claro. ¿Cuándo se van a aprobar las convocatorias? Las convocatorias del Fondo de Recuperación. ¿Los autónomos no han recibido ayuda? No digo ayuda. Las del Fondo de Recuperación. Ah, bueno, sí, claro, pero te lo he dicho, cuando diga, primero lo libere la Unión Europea. Sí, pero es que ya les da igual, o sea, quieren saber la fecha. Sí. Dígame usted, Camila, la Unión Europea me cae muy lejos. Ya, yo ya quiero saber cuándo voy a tener el dinero, cuándo voy a poder ir a un departamento de la comunidad autónoma correspondiente. Pero si estuviera el Partido Popular, le pasaría lo mismo, porque diría, estoy esperando que la Unión Europea diga. No, podrían pasar dos cosas diferentes, no sé qué pasaría, pero podrían pasar dos cosas diferentes. Pero una sería esa, que no estaría dependiendo. Que no estemos diciendo que van a llegar y no llegan, pues está diciendo que llegan y no llegan, y dos, seguramente instrumentarlo a lo mejor jurídicamente de manera diferente. Pero en la Comunidad de Madrid ha abierto ya un concurso para poder gestionarlo, consultorías, y que tampoco sabemos exactamente cómo va a ser. Pues las ayudas son fundamentales, pero mientras tanto lo que no hay que hacer es cruzarse de brazos, hay que hacer lo que esté a nuestro alcance. Pues en lo que está a nuestro alcance, Ana, si por no ha llegado el dinero, pues no ha llegado. Pues por ejemplo, dar facilidades a las empresas para que puedan abrir el máximo de tiempo posible, reducirles los impuestos, como se ha hecho en Madrid, ampliar las terrazas para que puedan tener más mesas los bares, y a tomar berberechos y cervezas. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero así resulta que un camarero, pues se lleva un dinerito a casa para poder subsistir. Insisto, Ana, que no todos los bares están en la Gran Vía, que hay bares en calles muy pequeñas. Yo me he estado recorriendo ahora en estas semanas últimas miles de barrios, todos los pueblos de Madrid, y miles de barrios que no se llenan. María, Ana, Orcasitas, en San Blas, en todos los sitios, en Vallecas tienes bares muy pequeños. Tienes unos bares magníficos que no, y en calles que no tienen muchos transeúntes a diario. O sea, de verdad, o sea, que habléis con los autónomos también. Que sí, y muchos que te dicen, es que para que me entren 2, no lo puedo abrir. Entonces, hay muchos tipos de autónomos y luego hay muchos tipos de negocios. Ana, de los es que su elección. Abrir. Una cosa es que tú... Hombre, y gracias que tiene la ayuda. Dentro de su elección tiene la ayuda de abrir. Perdona. O un segundo, tener una ayuda. Un segundo. Una cosa es que tú elijas si te compensa o no te compensa abrir. Y otra cosa es que te diga el gobierno de turno prohibido abrir. Que no, que están abiertos, que ellos deciden si abren o no. Pero hombre, hay comunidades autónomas donde se han arruinado muchísimos empresarios porque no se les ha permitido. Pero les han dado ayudas directas, cosa que no ha hecho la Comunidad de Madrid. Y entonces, ¿por qué se han arruinado? ¿Y entonces por qué se han arruinado? Lo que no puedes decirles porque es que han cerrado son locales. Es insultarles también, decir que son subvencionados. Ha habido modelos diferentes, y Revilla. Revilla es un modelo en sí mismo. O sea, ha conseguido que los cántabros estén ahora mismo pasmados de frío, que les ha hecho consumir en las terrazas mientras llovía, pasando un frío sideral, y fumándose un puro dentro. Eso es lo que ha conseguido. Dando ejemplo. Revilla, eres un jeta, hay que decirlo claro ya, porque es un jeta profesional. No, él le gusta dar ejemplo, buen ejemplo.
Bueno. Hay que traer a Revilla un día, Javier. Yo encantado, si quiere venir. Con las anchoas. Con que se traiga unas anchoas. Ahora que está abierto ya. Y hasta el puro, ¿no? El puro, y que se lo fume, y que luego lo niegue. Pero bueno, ¿saldremos de esta situación? Saldremos. Porque aquí mucho decir ayudas directas, pero ayudas directas pocas, ¿no? No, todas las comunidades autónomas han dado ayudas directas y el gobierno ha dado ayudas directas. El dinero no cae de los árboles. Y España tiene un déficit de los árboles de más de 1 billón de euros, ¿no? Más del 110% del Producto Interior Bruto. 123% de deuda pública. Sí, teníamos un 100% con la época de Rajoy. Una barbaridad, de la época pues, que sea. Luego ya con un poco pero más, una pandemia. Hombre, un poquito pero no más, unas, un 23% hombre, con una más. Pandemia, hombre, con una pandemia, en una pandemia, pero por Dios. No tenemos una igual que nos ha dejado sus ciudadanos tirados a la cuneta como nos dejó Rajoy. No, lo que quiero decir es que no tenemos unas cuentas saneadas. Entonces, tenemos que asumir que no somos un país boyante. Lo que tenemos que hacer es reducir el gasto superfluo, innecesario, pues el de las subvenciones a los chiringuitos ideológicos, por ejemplo. Sí, y con eso ya quitamos 10 puntos del déficit. Aligerar la administración. Sí, pero mira, de verdad, cuando mirando decís eso, a medio y largo plazo, claro, mirando sí, a medio y largo pero plazo, es que cuando no habláis de chiringuitos, inmediato no sé ha pasado qué mañana. Chiringuitos habláis, porque luego tenéis los vuestros propios. De chiringuitos, claro, pero los de vos no cuentan, es verdad, que todos los de vos no cuentan. Pero no mentáis, o sea, porque de verdad, o sea, con eso no se hace plural, un plan Ana, económico. Yo soy Ana Velasco, estoy hablando aquí, no me hables en plural. Yo lo que te estoy diciendo es que sinceramente creo que se podría ahorrar mucho gasto público para no tener que subir los impuestos, para empezar, porque claro, ¿cómo vamos a ayudar a las empresas y a la vez estamos pegándoles el rejón con la subida de impuestos y no ahorrando ni un céntimo en el gasto de la administración? Es que no estaría mal, recortar un poquito el peso de la estructura del Estado sería conveniente, pero este gobierno no recorta absolutamente nada, no reduce los gastos públicos ni los gastos del propio gobierno y su única solución es subirnos los impuestos, que ya vamos hablando varios días acerca de este tema y el rejonazo fiscal que se nos viene encima será de órdago. Pero mientras tanto el gobierno también deja descontentas a las comunidades autónomas con otro tipo de medidas, como por ejemplo el haber decaído el estado de alarma sin dotar de herramientas jurídicas de ningún tipo a las comunidades autónomas para que puedan tomar medidas. Y bueno, ya han visto lo que ha ocurrido. El sábado por la noche se desató la euforia, parecía que hubiera terminado la Segunda Guerra Mundial o que fuera Nochevieja. Muchísima gente salió en diversas ciudades españolas a las calles a celebrarlo, como si eso supusiera el final de la pandemia. Y lleven ustedes cuidado, que el virus sigue ahí fuera. Todavía no hay suficiente cantidad de gente vacunada como para que adquiramos esa llamada inmunidad de rebaño tan ansiada. Esta mañana el presidente del gobierno decía que dentro de 100 días tendremos ya el 70% de la población inmunizada, pero de momento al ritmo que van las vacunaciones no parece que sea así. Pero hacemos una pequeña pausa y abordamos este asunto. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIOU, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y prueba gratuitamente durante 15 días. BIOU, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox.
Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Otros sí podemos actuar sobre ellos si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El fin del estado de alarma ha desatado este fin de semana imprudentes concentraciones festivas en diversas ciudades españolas. En Madrid, Barcelona, Sevilla, Salamanca o Bilbao se han celebrado festejos populares que más se asemejaban a las celebraciones de Nochevieja. Multitud de personas salieron a las calles a festejar el fin del estado de alarma como si fuera el final de la pandemia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ordenó ningún dispositivo policial para evitar estos botellones multitudinarios. Desde varias comunidades autónomas se ha criticado la decisión del Gobierno, que ha dejado sin herramientas jurídicas a los
los ejecutivos regionales para tomar medidas que limiten el riesgo de contagios. El gobierno de Sánchez se ha negado a prorrogar el estado de alarma, pero tampoco ha reformado las leyes sanitarias ni ha consensuado un plan de medidas comunes. En estas circunstancias, los gobiernos autonómicos no pueden decretar un toque de queda. Las dos veces que lo ha intentado la Junta de Castilla y León, sin el amparo del estado de alarma, el Tribunal Superior de Justicia lo ha denegado. Y por cierto, que el ministro Marlaska ha sido abucheado por sus conciudadanos, por los vecinos, esta mañana en su visita a Valladolid. Esto es lo que se escuchaba en la Plaza Mayor cuando se dirigía al ayuntamiento. ¡Asesino! ¡Asesino! Poder desde un punto de vista histórico lo conservo. Porque nosotros somos usurpadores, ¿no? Claro. Y esto lo tengo claro. Yo era la calle de vale. Los abucheos contra Marlaska contrastan claramente con los aplausos con los que fue recibida ayer Isabel Díaz Ayuso a su entrada en el estadio Manolo Santana, en la pista central de la Caja Mágica, en la que se disputaba el final de tenis, la final de tenis de la Mutua Madrid Open. Hasta Alexander Zverev, uno de los finalistas, preguntó: ¿quién es esa mujer a la que aplauden tanto? Even the government or something. Yeah. You said what? Receive. Okay, good match. Y le dijeron una política que manda mucho y Zverev dijo, ah, pues bien. ¿Qué, don Mario? Está bien que aplaudan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero por el otro lado el señor Marlaska se ha llevado los abucheos. A mí me emociona ver a Zverev preguntando quién es esa mujer. O sea, a la que aplauden tanto. A la que aplauden tanto, ¿no? Estaba justo por lo visto en el sorteo de campo, no sé sí, qué, y de repente empiezan a aplaudir y Zverev empieza a mirar y ve que Isabel Díaz Ayuso está saludando a todos los que la aplauden y pregunta quién es esa señora. Yo creo que son dos imágenes también muy sintomáticas de lo que está ocurriendo, ¿no? De una líder que está con el viento a favor, que realmente goza ahora mismo del beneficio de toda la sociedad, que se considera ahora mismo casi el dechado de todas las virtudes políticas, personales, que creo que lo está asumiendo con humildad, de verdad que creo que lo está asumiendo con humildad, que es un buen gesto la humildad en este momento, mientras un ministro de Interior, que ha gestionado también durante la pandemia, que precisamente el día posterior al que se desate o se desencadene el caos más absoluto en España, donde vuelve a haber 17 regímenes diferentes dentro del desorden jurídico provocado por la falta de reacción del ordenamiento jurídico, reforma del ordenamiento jurídico que tenía que haber hecho el Partido Socialista Obrero Español, pues la verdad es que demuestra que donde unos aparentemente desarrollan políticas de éxito, pues son reconocidos socialmente y otros evidentemente no. También digo una cosa, cualquier exceso verbal o cualquier hostigamiento contra cualquier político, yo lo rechazo. O sea, entiendo que esto se ha quedado en el mero abucheo, y eso todos lo hemos sufrido en un momento u otro, pero evidentemente también lo digo, que todo lo que supere eso me parecería absolutamente deleznable y atacable. Totalmente de acuerdo. Pues efectivamente, es así. Sacaron unas imágenes igual, que es un derecho constitucional, el derecho a la libertad de expresión, pero no son todos los ciudadanos de Valladolid, es un grupo pues muy determinado, de extrema derecha, que además con unos insultos a su orientación sexual también, el que le han insultado. Me parece penoso. Me parece bochornoso. Yo ahí he escuchado lo del fuera-fuera. Fuera-fuera, pero también ha habido insultos hacia su orientación sexual. Pues eso o sea, los ha recogido los medios de comunicación. Todos los insultos son reprobables, pero esos más en concreto es una cuestión personal. Entiendo que todos tenemos derechos en un momento, pues el nivel de protesta y si no les gusta el ministro que vaya, pero esto, o sea, no hacer del hecho que sea eso, pues la generalización por un hecho puntual, porque es un grupo Marlaska pequeño. Le abucheaban por cuestiones políticas, claro, no pues sexuales. No, era, si alguien añade ese componente, añade más, yo creo que está empeorando las cosas, pero yo entiendo la crítica políticamente. Sí, ¿no? Ha habido y aún reconozco pues que cada uno pues lo que hablábamos antes en la defensa de sus creencias y sus pareceres e ideas políticas puede hacer una protesta
a un ministro en la plaza, pero eso no es que todo Valladolid esté protestando por ello. Es un grupo que me parece bien, claro, pues que no le gusta las políticas que defiende el señor Marlaska y su partido político, pues vale, pues estupendo, pero esto no es una generalización, no hagamos de la categoría una generalización. Y luego, pues el hecho, pues, y con lo mismo, de eso mismo, me voy a Díaz Ayuso en un torneo, oye, que las entradas no son muy baratas para poder entrar, como pudiera ser en cualquier otro evento público. Solo los ricos llegan a pagar, se lo pueden permitir. No, quiero decir que está dentro de su público, que en la playa. Su público son los ricos. En la Plaza Mayor de Valladolid va todo el mundo. Claro, claro que va todo el mundo. Y ahí ha silbado. Hombre, he dicho que va un grupo, un partido político a hacer una protesta. Si quieres un día vienes conmigo a un barrio obrero de Madrid con esa Díaz Ayuso hoy por hoy y vas a ver cómo la tiene. Si no tiene más que ver el resultado electoral para saber que en Carabanchel, en Vallecas, votan por Ayuso. Es que has tirado de demagogia muy barata con lo de que solo los ricos van al tenis. Te estoy diciendo la mía y si me dejáis, podré decir. El ha ido un partido. Déjala terminar, que ahora es nos acusa que no dejamos hablar. Es imposible desarrollar una idea con tres. No, no es imposible. Desarrolle usted, desarrolle. No he podido decir más. Desarrolle. Bueno, vuelvo. Una cosa es una plaza, no que ciudadanos de forma anónima y que pasan por ahí piropeen a Isabel Díaz Ayuso, y otra cosa una organización que a propósito van, porque saben que van el ministro a hacer una protesta. Es muy diferente. Van a propósito de hacer una protesta. Y a la vez digo que es lícito, porque es parte de nuestra democracia y es la libertad de expresión. Y luego, matizo, Isabel Díaz Ayuso, en un evento que no es que sea mayoritario y de grandes masas, porque las entradas para estos eventos se dan a las grandes empresas para que vayan sus CEOs, sus invitados y demás, y que no son nada económicas, o sea, está dentro de los márgenes de su público. ¿Que la quieren adorar, que la quieren silbar? Me parece perfecto también, o sea, que estupendo, que bueno, no hablando, me quejo por ello. Hablando perdón, de abucheos, perdón. Ana, otro ¿qué? Ministro ha sido no, hoy pero abucheado. Déjame, que no he dicho nada, es que no he podido decir nada. No, es que aquí en concreto quiero preguntarte algo, pero refiérete a este asunto. Que Ana no bien. Se puede comprar el billete para pero, el tenis. Pero a continuación quiero preguntarte algo en concreto respecto a otro sí. ministro que ha sido hoy también abucheado. Sí. Pero adelante, por favor. Bueno, nada, yo creo que el ministro Marlaska, particularmente, a mí me parece que del prestigio que tuvo en su día como juez, ha pasado a un desprestigio absoluto como político, que ha traicionado mucho de lo que defendió en el pasado, y voy a poner un caso concreto. Esos acercamientos que hace todas las semanas de 5 terroristas a cárceles próximas al País Vasco o directamente dentro del País Vasco, incumpliendo la palabra que dio a las asociaciones de víctimas, a las que les dijo que nunca jamás iba a acercar a terroristas con delitos de sangre, cosa que no ha hecho, ha mentido, pues para mí, simplemente con ese comportamiento ya le pierdo absolutamente el respeto. Pues ahí es donde quiero engarzar con lo que te planteaba. Otro ministro, Miquel Iceta, ha sido hoy abucheado justamente por ceder las competencias en materia penitenciaria al gobierno vasco, y va perfectamente en esa línea, y también ha recibido abucheos. Bueno, es que realmente lo que se está haciendo es pagar un peaje de dignidad y de justicia al sostenimiento del gobierno, que necesita el apoyo del nacionalismo vasco y del partido de ETA, que no es otro que Bildu. Y creo que eso ensucia la supuesta derrota de ETA, porque el propio gobierno vasco está diciendo que lo que quieren es resocializar a los presos. Y a mí me produce mucha tristeza que cada vez que sale este tema la gente como que dice, puf, qué cosa tan inoportuna, porque ya está amortizada. Y no debería ser así, porque creo que las víctimas del terrorismo contribuyen de una manera importantísima al mantenimiento del
del sentimiento de nación y del sentimiento de defensa de la democracia y de la libertad y de lo importante que es bueno, mantener ese espíritu que durante tantos años hemos tenido de resistencia, ¿no?, al terrorismo, y ahora resulta que porque ya no matan, pues tienen derecho a salir a la calle. Yo siempre recuerdo una frase que decían a la Asociación de Víctimas del Terrorismo cuando organizó un viaje para visitar todos los pueblos donde habían matado personas españoles en el País Vasco, y les recibían allí los lugareños burlándose de ellos y diciendo: los vuestros en el hoyo y los nuestros en casa. Y esto ocurrió hace varios años, pero ellos sabían que eso era lo que iba a ocurrir, y efectivamente es lo que está pasando y lo que ya prácticamente está consumado. Entonces, a mí por lo menos me consuela un poquito que le abucheen un poco a Iceta, creo que es lo mínimo. Voy a añadir algo, y como nos ven además espectadores aragoneses, hace 5 días se cumplían 20 años del asesinato de Manolo Jiménez Abad, sí, en Zaragoza. Sí. Manolo iba con su hijo Borja a ver el Zaragoza y mataron al padre, se quedó el niño, fue una cosa terrible. 20 años después, los presuntos asesinos se están aproximando ya al País Vasco y todavía no ha habido un juicio definitivo. 20 años después. Esto es terrible. Pero para ya la paz, es un tema que está fuera de la agenda política. Totalmente, totalmente. A mí me gustaría recalcar que son acercamiento a cárceles vascas, en este caso que estamos hablando. No es que se les libere, o sea, el preso sigue con su condena. Pero el gobierno vasco ha dicho que les quiere resocializar. Y les van a... todos los presos, cuando un bueno, preso pero entra, que ya tienen planeado que les van a sacar en todos régimen los presos, abierto. La política penitenciaria es el sentido que tiene es que una vez que terminen sus condenas, se resocialicen a los terminen, penados. Cuando las terminen. Esto es no, la política no penitenciaria. Como en Cataluña, ¿no? Es la política penitenciaria. Pero un acercamiento se está no es perdonar una condena. Y luego tengamos en cuenta que está dentro de los estatutos, el estatuto vasco, que es algo que el Estado español pues no hemos cumplido. Es pero no un es por Bildu, político. Esto es una reclamación del PNV que ahora desde se hace lo dan, muchísimo tiempo. Que ahora se lo dan Cataluña porque también es lo una tiene. Exigencia, es una exigencia. Es una, también está lo dentro fue. De sus estatutos. También lo fue. Pero te vuelvo a decir, los estatutos se aprueban en cada una de las comunidades autónomas. ¿Sí o no? Y se aprueban en el Congreso también de los diputados. ¿Tienen muchas más competencias que las recogidas en los estatutos? No. Pues sí. No pues tienen más que las recogidas. Se les han cedido competencias que no estaban recogidas en los estatutos y que no se tenían por qué haber cedido, y se les han cedido. Entonces, pero no me digas que el estatuto es... Pero el estatuto, el caso que estamos hablando, el vasco... Pero no se trata solo del estatuto, se trata de la justicia, es la sensibilidad, ya, pero, de la dignidad, pero un preso del sigue respeto siendo a las un preso, víctimas. ¿Pero qué cambia? ¿Qué cambia? En este caso estamos penalizando a las familias. Yo entiendo la dispersión, la dispersión de los presos. Si yo no hablo de dispersión, pero yo sí, déjame hablar, yo hablo que te de... he escuchado, Ana, te he escuchado. La dispersión tenía un sentido para que, dentro de las cárceles, para que no hicieran planes o de alguna manera que no pudieran organizarse como una banda terrorista. Ahora mismo ETA no existe ni está matando. Entonces, la única pena, por favor, Ana, la única pena es para las familias, para las familias que van a ver a sus hijos y se tienen que desplazar. ¿Sí? Que la pena es para las familias. La a ver, si primero, se tiene que primero pero los hijos están déjame en la que te conteste. No, déjame, las que personas te, que déjame que te conteste. Primero, sí, yo no he dicho que nada, de, si les acercan a La Rioja, a Santander, a tal o a cual, yo he hablado de la cesión de la competencia de prisiones. Y he dicho que eso es, que es, van una, allí. Es una cesión. Política y que el objetivo, porque lo ha dicho el propio gobierno vasco, es la resocialización. Que no. Y digo más, en los últimos años están saliendo
Vamos, no hay más que ver los homenajes. Hay ciento y pico homenajes al año porque son ciento y pico terroristas que salen de la cárcel. Pero yo hablo de lo que me parece conveniente. Y te estoy diciendo que este asunto se ha amortizado y que la justicia se ha dejado de lado en pos de la conveniencia política y que no se está respetando la dignidad de las víctimas, en absoluto. Y que no se está. Y tú hablas del estatuto, y yo te digo que hay una ley que dice que hay que proteger a las víctimas y no permitir que se les humille, y se hace constantemente. Claro, pero todos los presos en España, todos, también tienen derecho y tienen que su pena que sea cercana a donde vive. Pero todos los presos, es un derecho de nuestra política penitenciaria. Pero si yo no te estoy diciendo que a mí no me importa. Vale, que estén en Logroño, que estén en Asturias, qué tal, pero lo que no puede ser es que se ceda la competencia para que reciban un trato de favor por parte del gobierno vasco, que se lo va a dar porque ya lo ha anunciado, y léetelo, Ana, tienen un plan ya preparado. Lo tienen preparado, que no me lo estoy inventando yo, que es así. Igual que se ha vivido en Cataluña, y que no hay derecho a que las víctimas del terrorismo ya no estén en la vida pública, han desaparecido. Y tú dices que ETA ya no existe, y que entonces que lo pagan los tal. ETA ya no existe, pero lo que ha hecho existe. El reguero que ha dejado existe, pues el daño que ha hecho existe. Que el preso sigue con su condena, en otra cárcel, pero sigue con su condena. No estamos hablando que se están perdonando las condenas, es que es una cosa muy diferente. Se están perdonando las condenas. Un preso tiene su condena. Claro que sí, les están acortando las condenas con todo tipo de triquiñuelas. Pero eso lo tiene que decir el juez. El concepto de resocialización en manos de un gobierno nacionalista como el gobierno del PNV, que durante mucho tiempo miró hacia otro lado y que además de alguna manera era cómplice en la sombra de lo que estaba ocurriendo, me da un miedo terrible. Esa es la realidad. Pero si tienen un plan elaborado. Vosotros habéis acercado más presos en la época de Rajoy que la anterior de Zapatero. O sea, ¿qué miedo tenéis? Porque habéis derivado un montón de presos, los habéis acercado al País Vasco. Estamos hablando de la transferencia de las prisiones al País Vasco. Bueno, pero ¿había juntas penitenciarias en las cárceles? Sí, pero dependían del Estado. Seguramente. Dependían del Estado. Ya, del Estado. Y el concepto de resocialización, insisto, en un modelo casi de dominación del pensamiento único nacionalista, me preocupa mucho. Y Marlaska, es que esa nuestra política penitenciaria, es que y en la mayoría del pensamiento en el resto del mundo, es ese concepto de que uno paga ese pecado en la cárcel, pero no va con ello toda la vida, es decir, que el fin es que cuando salga vuelva a la sociedad, ¿o qué hacemos? Pero vamos a ver, cuando Ana, es que tú estás hablando, es que estás hablando tal, está saliendo a la cárcel gente que ha matado a 15, a 16 personas y que han cumplido 20 años de condena. Porque no tenemos como que no pasa nada, como que no tiene importancia. Y Marlaska ha mentido a las asociaciones de víctimas, les ha mentido, porque dijo que los terroristas con delitos de sangre no iban a recibir beneficios penitenciarios y no ha cumplido su palabra. Y eso es muy grave, porque en política hay que tener palabra. ¿Quién y hay da que los tener beneficios honor. Penitenciarios? El Ministerio del Interior. Solo, arbitrariamente. Exclusivamente. Mira, te voy a contestar. La Junta de Vigilancia Penitenciaria en varias ocasiones ha dicho que no recomendaba el traslado de los terroristas y no le han hecho ni caso y los han trasladado. ¿Sí? O sea, no hacen caso a las recomendaciones de las juntas de vigilancia penitenciaria. No hacen caso, ¿por qué? Porque tienen una estrategia política que la están llevando a cabo a velocidad de crucero. Y es que eso es la realidad, y es una realidad muy bochornosa y muy vergonzosa. A mí me parecería bochornoso que un terrorista fuera indultado o que se le perdonara totalmente la condena, pero es que no estamos hablando de eso, Ana, es que no estamos hablando de eso. Bueno, yo te voy a decir para terminar, que en el año 2004 había 719 presos de ETA en la cárcel y ahora hay 218, perdón, en el año 2020 218, ahora probablemente habrá 140, creo que leí la última vez que había 140. Irían cumpliendo sus condenas, ¿no?
pero es que digo, tú no te has enterado de todos los planes que se han hecho por parte de los gobiernos para sacarles de la cárcel, como por ejemplo que firmen el papelito de rigor diciendo que están arrepentidos, aunque sea mentira. ¿Eso ya invalida toda la condena? Hombre, sabes que no. Que le den un papelito de esos a un delincuente no. común. No se lo dan, solo se lo dan a ellos. Y a ellos tampoco les bajan detrás, esa condena. Hay mucha política por detrás y hay mucha injusticia. Mucha injusticia. Pero, y casos sin resolver que no se investigan, etcétera, etcétera. Y no voy a decir más porque por desgracia tengo la sensación de que no le importa a nadie. Hombre, importa a todo el mundo, a la sociedad española. O sea, el terrorismo, sí, el terrorismo importa a toda la sociedad española. Y que realmente ha sido un momento trágico, doloroso, en el que todos hemos perdido a compañeros. Ya ha pasado, ya está. Ha pasado. Y hay que mirarlo, pues igual, con esa memoria que esté presente. Pero el dolor siempre sigue estando ahí. Pues claro, o sea, que sigue estando. Sigue estando. Y los asesinos pagarán su deuda, o sea, su pecado, porque ya no deuda, ese pecado. Están en las instituciones. Están en las cárceles. Y en las instituciones. Los asesinos están en las instituciones. Y se ha legitimado políticamente todo lo que... No, Ana, hay que diferenciar el asesino con el que no es asesino. Puede defender las ideas que quiera. Eran las dos caras de la misma moneda. Les hemos dicho a los asesinos que están en las instituciones. Las ideas políticas se defienden con la palabra, a través de las instituciones y a través de los partidos políticos. ¿A ti te parece no normal? A través de las armas. Ana, y no les podemos decir que una vez que deciden eso es que... No, pero ahora Ana, tampoco pero con a la ti palabra. ¿A ti te parece normal que cuando sale un asesino en serie de la cárcel le vitoreen por las calles? Pues no, ¿a ti no te me parece normal que cuando sale pues claro un asesino no en serie normal. De la cárcel vaya a una universidad del País Vasco a dar una charla? Que sí, que no me parece normal. Pues que eso está pasando. Pues sí, no me parece normal. Y hay total opacidad informativa. Pero ¿cómo haces para evitar que una persona, como lo que hemos tenido ahí, que quiere, como hemos tenido en Valladolid, insultando a Marlaska, va a uno que ha salido de la cárcel y le quiere, pues eso, halagar, ¿cómo lo impides? Pues porque hay una ley que lo impide. Sí, que lo hay impide. Una ley, sí. Claro, el delegado del gobierno tiene la obligación de impedirlo. Hay un artículo de la Ley de Protección de Víctimas. ¿Y la libertad de expresión? Entonces, pero, ¿qué pero hacemos es que con esa, ella? Esa ley es... Enaltecimiento del terrorismo cuando traspasas la libertad de expresión. Pero si esas personas... Es un delito. Pero una cosa es enaltecer el terrorismo y otra cosa es pues dar vítores a una persona, es diferente. Si es un terrorista, eso es enaltecimiento del terrorismo. Pero es que... ¿por qué le dan los vítores? No, es que son cosas Ana, muy diferentes. Si yo... O sea, una cosa es un discurso alabando la violencia... Y otra cosa es que vayan pues a agasajar a una persona a aplaudir que ha salido. A un asesino. Si a un violador, claro que es un asesino. Si a un violador de 20 niñas le van y le aplauden, ¿por qué es? Claro. O a un yihadista. Hombre, o a un yihadista. Sí, porque le están jaleando. Y les podrían detener a las personas yo que van, te digo, por mucho no, que... Ana, que oye, que Ana. Hay casos, mira, de asesinos en serie que reciben miles de cartas de fans... que dices, Dios mío, la gente está enferma. Te digo una cosa. Pues, ¿y qué dices? No, ¿No te imaginas? Pues la cantidad de enfermos que hay en algunos pueblos del País Vasco que van 4.000 personas a vitorear. Ana, lo que me entristece oír esos argumentos. De verdad. No, es que lo no que me te quiero, en la cabeza. Te, no, no, pues no si me te estoy en la diciendo cabeza. Que hay personas que tristemente... No, que te digo, Ana, que me a da mí una me pena terrible. Pero que te digo que a mí me entristece mucho que vaya personas a vitorear a asesinos, y te lo he dicho, no lo has oído, pero me entristece mucho, como me entristece pues que un asesino en serie que ha matado a 50.000 recibe 50.000 cartas o 100.000 de gente que... ¿Pero que, por qué que dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Como para decir que es no, normal? Que ¿te no, parece normal? Que no, otra vez, habrá Ana, que evitarlo, estoy ¿no? diciendo ¿habrá que evitarlo? Tristemente hay sociópatas... Hay que evitarlo. Y vivimos con sociópatas y psicópatas. Pero hay que evitarlo. Entre nosotros. Contéstame. Hay pero, que evitarlo. Hay pero que dime, ¿cómo evitarlo? Lo haces? ¿Cómo aplicando lo haces? La ley. Que lo hagan. ¿Y la libertad de expresión? Es que ¿cómo? Es libertad de expresión. Pero es que la ley no permite la libertad de expresión para eso. Que no, a ver, no es lo que... permite. No, porque estás enalteciendo el terrorismo. No está enalteciendo no el terrorismo. Sí, no, sí. No lo claro que entonces, sí. ¿Qué le vas a hacer?
Cuando claro, van a su pueblo, ¿qué estás haciendo? Una realmente? Cosa, vitorear el terrorismo sería que fuera una, en un momento en que estuvieran una congregación de personas a favor o estuvieran decidiendo... Con, que, con ese argumento le haces el juego a toda esta no, gente. No, no. Estás haciendo el juego a esta gente. No, no. Estás no, haciendo el juego a que lo puedan hacer. No, no, a mí me entristece como el que más. No lo entiendo, o sea, no lo entiendo. ¿Cómo se puede admirar una persona que ha matado a otra? Me entristece muchísimo. Por eso no se puede hacer un homenaje pero, y por eso pero, es una actividad delictiva. En la calle, cuando les están así, sí, es un... Estás enalteciendo el terrorismo. Que no. Una cosa es que se decida recoger un local o yo qué sé, una lo que tú quieras, ver, con un acto, cuando pero sale si estás un en la calle, que es lo que ha pasado, pues... Pero si lo hacen el Airescu, como se llama, no sé ni cómo la se llama. El Airescu de honor. Se lo hacen ahí de honor. En homenaje a los asesinos. No, ¿por qué se lo hacen? Se lo hacen evidentemente por homenaje a un asesino. Es un enaltecimiento del terrorismo y es un delito de odio. Evidentemente. Está tipificado ambas circunstancias en el Código Penal. Si no se quiere aplicar por cuestiones políticas, quizá, bueno, si el gobierno tiene, ampara sus apoyos parlamentarios en según qué gente que no condena los asesinatos, sus motivos tendrán. Así es. Pero bueno, de todos modos, volviendo, si te parece, a las imágenes... que sí, volvamos, nada. Venga, un minuto tenemos para volver. Un minuto es que como nos vamos a ir a las 12 de la noche, salimos ya... que no nos vamos a ir a ningún botellón, somos gente responsable y como gente responsable, evidentemente... Además, a las 12 cierran los bares. Sí, pero las plazas no... Ah, bueno. Por eso... Pero las plazas públicas siguen abiertas al botellón. No, la verdad es que ha sido lamentable que... Ha sido lamentable. Hemos de hacer un llamamiento a la sensatez. Llevamos muchos meses con medidas restrictivas de nuestra libertad, pero por cuestiones obvias, por una cuestión de salud. El virus sigue ahí fuera, es peligroso. Solo las personas que han pasado y han estado ingresadas y han estado entubadas y han tenido serios problemas de salud saben lo gravísimo que es. Solo las personas que han perdido seres queridos a causa de esta letal enfermedad saben lo que es. Mucha gente quizá pueda frivolizar porque considera que es como una gripe, pero no, no es así, es bastante más peligrosa. Por eso queremos hacer un llamamiento a la sensatez de la gente. El hecho de que no haya estado de alarma, yo creo que es una razón más que suficiente para que todos apelemos a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Por lo que a usted respecta, sigan llevando cuidado, protejan a sus mayores, protejan a sus seres queridos, mantengan distancia de seguridad, mantengan la higiene de las manos, utilicen la mascarilla y en cuanto les toque, vayan a vacunarse. A medida que se vaya vacunando gente, será el único modo en que podremos ir presentando combate a esta pandemia. En fin, Ana Velasco, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Mario Garcés, por habernos acompañado. Y muchísimas gracias a Ana Isabel Ruiz por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros también. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritoTV o llamando al 913-719-167.